¡Listo! ¡La, la, la! ¡Mía! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás arruinando la mercancía? ¡Mamá, no lo hagas! ¡Es para mi gatito! ¡Por favor, no lo hagas! ¿De cuál gato habla? ¡No dejaré que metas a mi casa a esos monstruos peludos! ¡Mamá! ¿Cómo puedes hablar así de los animales si tú misma vendes las casitas para ellos? ¿Y qué? Solo hago para sacarles el dinero a los tontos que compran esas bestias. ¡Casita! ¡Ya me tienes harta! ¡Te enviaré a un orfanato! ¡Prefiero huirme yo misma y vivir en la calle! ¡Pues lárgate! ¡Sí! ¿Acaso hablo en chino? ¿Cuándo? ¡Ladrones! ¡No me lastimen! ¡El código de la casa fuerte es 5431! De niña eras muy asustadiza y veo que ahora sigues igual. ¡Quiete! ¿Qué haces aquí? Solamente vine a ver a mi hermanita favorita. Baja la voz. Vamos, te daré algo de comer, solo que no nos vaya a ver mi mamá. ¡Oh, rayos! Regresaste después de todo. ¡Oh, sobrina! ¡Ah! ¿Y quién es él? ¿Es tu novio? ¡Mía! ¿Otra vez trajiste a ese vagabundo a nuestra casa? Mejor te hubieras quedado a vivir con él en el basurero. Pero, mamá, Dylan tiene hambre. ¡Lárgate de aquí! ¡No vuelvas a aparecer! ¡Me vuelves loca! ¿Qué te quedas viendo? ¡Largo! ¿Ariel? ¿Cómo puedes hablarle hacia tu propia hija? No te atrevas a enseñarme cómo ser una buena mamá. ¡Oye, espera! ¡Ariel, detente! ¡Aún no hemos terminado! ¡Kitty, no me molestes! ¡Mía se lo merece! ¿Qué? ¡Eres una madre horrible! ¡Llevaré a Mía conmigo! ¡Pues hazlo! ¡Será incluso mejor para mí! ¡Mami! ¡No dejes que Kitty me lleve para siempre! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Mía! ¡Vas a estar mucho mejor conmigo! ¡No! ¡Mamá! ¡Me voy a portar bien! ¡Haré todo lo que me digas! ¡Quítate ya! ¡Mía! ¡Vamos! ¡Mami! ¡Pero yo te quiero, mami! Oye, ¿dónde está toda la comida? Cielos, son albóndigas frías. ¿Acaso tengo que calentarlo yo mismo? Y aquí, Mía, está mi cocina. Finalmente, ¿por qué tardaste tanto en llegar? La única comida que hay es pasta fría. Nate, después, te presento a mi sobrina, Mía. ¿Cómo dices? ¡Mocoso! ¿Tienes hambre? Aguarda. ¡Oh! ¡Una hamburguesa! ¡Es para Mía! ¡Buen provecho! ¡No voy a comer esto y no voy a vivir contigo! ¿Te entendiste? ¡Oh! ¡Aún está calientita! ¡Ya me hartó! ¿Por qué Kitty se metió en nuestras vidas con mi mamá? ¡La odio! ¡La odio! ¿Mía? Si no quieres comer en la cocina, traje tu comida a tu habitación. Aquí tienes. ¿Por qué eres tan torpe? ¡Por poco me manchas la blusa! Perdóname. Enseguida limpio todo esto y luego te preparo otros sándwiches. ¡No quiero nada de ti! ¡Quédate con tus sándwiches baratos! ¡Hasta me dieron náuseas! ¿Náuseas? ¿Te sientes mal? ¿Llama a un doctor? ¡Tú me das náuseas y ya deja de molestarme! ¡Mi mamá es la mejor y la más rica y tú jamás podrías reemplazarla! ¡No voy a regresar allí! ¡Quiero estar con mi mamá! ¿Mía?
Oye, ¿por qué estás llorando? ¡Oh, mi tía me llevó a vivir con ella y mi mamá no quiere verme! Oye, vamos, cálmate. Vamos, no. Ya no llores. Soy una persona terrible y seguramente por esa razón me está pasando todo esto. Vamos, tú eres la mejor persona de todas las que conozco. Eres amable, linda y atenta, y además rescatas animales. Y hasta yo, si no fuera por ti, me estaría muriendo de hambre ahora mismo. Vamos. ¡A nadie me quiere! Pues yo sí te quiero. Oye, ya deja de caminar de un lado para otro. No me dejas ver. ¿Cuándo va a regresar Mía? Kitty, por Dios. Ya deja de merodear por aquí. Nate, Mía desapareció y tú quieres ver la tele. Desapareció, pues, ¿y qué? Se va a aburrir y va a regresar. ¡Nate! ¡Tenemos que encontrarla! Ella está bien. Pero ¿y si le pasó algo? ¿Qué tal si está en peligro? No podemos quedarnos sentados. ¿Y yo qué tengo que ver? ¡Ve a buscar a Mía! ¡Rápido! ¡O voy a volverme loca! ¡Oh, eres tan dramática! Está bien, pero cuando regrese la cena ya debe de estar lista. ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Ahora ve rápido! ¡Vamos! ¡Maldición, Mía! ¿Por qué huiste de Dylan? Y de por sí, ¿por qué lo besaste? Necesito comprar algo para calmarme. Porque ando buscando a esta mocosa. Que se regrese con su mamá. ¡Oh, vaya! Ahí está. Todo aquí es tan bonito. ¡Wow! Voy a ver, ¿cuánto dinero traigo? Creo que ya sé cómo me puedo deshacer de ella. ¿Es todo lo que hay? Vaya, con eso no podré comprar nada. ¡Alto ahí, ladrona! Yo no he robado nada. ¡Vacía tus bolsillos! ¡No soy una ladrona! ¿Querías robarte eso, eh? ¡No! ¡No fui yo! ¡Alguien lo puso a propósito! ¡Pequeña criminal! ¡Estás en problemas! ¡No! ¡Suélteme! ¡No puede detenerme sin que estén mis padres! ¡Primero llame a ellos y luego a la policía! ¿Llamar a la policía? ¡Tengo mi propio método de lidiar con gente como tú! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora esa mocosa ya no me va a arruinar la vida! ¡Rayos! ¡No puedo concentrarme en nada! ¡Debo calmarme! ¡No puedo! ¡Nate! ¿Encontraste a Mía? No. Oye, ¿cómo que no? ¿Y por qué te sientas? ¡Perdimos a la niña! ¡Ve y búscala! Relájate ya. Seguramente regresó con su mamá. ¡Tenemos que encontrarla! ¡Muévete! ¡Vamos, ya cálmate! Mejor hazme un masaje, ¿sí? ¿Estás loco? ¡Yo voy a buscar a Mía! Maja, pues buena suerte. Nunca la vas a encontrar. ¡Suélteme! ¡Esto es un secuestro! ¿Quién te va a buscar? ¿Qué es esto? Es tu trabajo. Vas a limpiar estos tenis. Necesitamos una nueva colección para la tienda. ¿Acaso venden zapatos que sacan de la basura? Sí, ¿y qué? Ya empieza a limpiarlos. Tienes una hora. No voy a hacer nada. Tengo que buscar la manera de salir de aquí.
¿Quién habla? ¡Mamá, soy yo! ¡Me han secuestrado! ¡Sálvame! ¿Qué? ¿Quién? ¡Soy yo, Mía, tu hija! ¡Mami, sálvame! ¿Qué hija? ¡No tengo hija! ¡Deje de bromear! ¡Aló, mamá! ¡Mamá! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ajá! ¿Quieres escapar? ¡Dame eso! ¡Devuélvemelo! ¡Mía! ¡Mía, mi pequeña, te encontré! ¿Quién es usted? ¡Fuera de aquí! ¿Y tú quién eres, eh? No tienes ningún derecho de encerrar a mi sobrina aquí. ¡Me la llevaré conmigo! ¿Ah, sí? Entonces llamaré a la policía y ella irá a la cárcel por robo. O pagan $5,000 o solo se podrán verse en la cárcel. Pero no tengo tanto dinero. Este collar servirá. ¡Dámelo! Pero es el collar de mi mamá. Y es todo lo que me queda de ella. De acuerdo. Mía es más importante. ¡Genial! ¿Pero qué está haciendo? ¡Kitty ya le dio su collar! Pues ya cambié de opinión. Ahora las dos trabajarán juntas. ¡Ni lo pienses! ¡Mía, corre! Por fin en casa. Estaba tan preocupada por ti. Gracias, Kitty. Y lo siento por tratarte mal. No pasa nada, ya lo olvidé. Lo que importa es que tú estés bien. Por cierto, tengo algo delicioso para ti. ¡Oh, wow! ¡Es mi pastelito favorito! Disfrútalo y yo te buscaré algo de beber. Ajá. Aquí estás. Así que comiendo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Eso es mío! Entonces no debiste de haber regresado. ¡Quítate! ¡Aquí está la bebida! ¡Nate, ¿estás loco? ¡Dale ese pastel a Mía! ¿Y yo qué tengo que ver? Ella fue quien me lo dio. Aquí tienes. No sabe bueno. Esa chica ya me fastidió y tengo que deshacerme de ella. Pero si su mamá no quiere venir por ella, yo me encargaré. ¡Mi vida es increíble! Ya me deshice de esa pequeña parásita y además mi negocio me da a ganar un montón de dinero. ¿Cuánto hay en mi cuenta? Demasiado para ser verdad. Y las acciones suben cada segundo. ¡Maravilloso! ¡Oh, tal vez no! ¡Las acciones caen a una gran velocidad! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Ahí está ella! ¡Ahí! ¿Cómo se siente ser una madre terrible y abandonar a su hija? ¿Qué? Tenemos información de que usted abandonó a su hija y que su negocio se está colapsando. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo supieron eso? ¡Es una locura! ¡Sálganse de aquí! ¡Oh! ¡Ella está loca! ¡Zap! ¡Graba eso! Y ahora puedes echar la harina. Solo un poco, con cuidado. Sí, muy bien. ¿Con eso está bien? Pues... ¿sí? ¡Oye! Ariel, ¿tú qué haces aquí? Vine a recoger a mi hija. ¿Cómo? ¡Tráiganla! ¡No! ¡No te volveré a Mía! ¡No obstruye el trabajo de la policía! ¡Mía! ¿Verdad que quieres ir con mami? ¡Me quedaré aquí! ¡Tú no eres mi mamá! ¿Qué esperan? Aquí están reteniendo a mi hija por la fuerza. Así que, llévensela y arréglenla un poco. ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Suélteme! ¡No quiero ir con Ariel! ¡Mamá, vuelve por mí! ¿Mamá? ¿La obligaste de llamarte mamá? No lo voy a dejar así. ¡Alto! ¡Tú ni siquiera amas a Mía! ¡Regrésamela! ¡Vamos! ¡Cálmese, señorita! ¡O la voy a arrestar! ¡Mía! ¡Métase a la casa! ¿Y por qué me trajiste de regreso? ¡No me necesitas! ¡Me voy a casa de Kitty! Escúchame aquí, mocosa. Mi negocio se está yendo para abajo por tu culpa. Te quedarás aquí y les dirás a los periodistas que estás feliz de estar de regreso con mami. ¡De ninguna manera! Entonces tu querida Kitty se quedará sin casa, trabajo y sin dinero. ¿Eso es lo que quieres? ¡No!
¡Entonces apúrate a dar la entrevista! ¿Entonces usted nos está diciendo que no renunció a su hija y todo esto fue un error? ¡Por supuesto! ¡Amo a mi hijita! ¿Verdad, Mía? ¡Sí! Solo me quedé con mi tía el fin de semana, pero los competidores de mamá exageraron todo el asunto. ¡Te quiero mucho, mami! ¡Corte! Gracias de nuevo por darnos la entrevista. Espero que ahora su negocio vuelva a la normalidad. Ahora yo misma me doy asco. Oh, deja de chillar. Señorita Ariel, ya despedí al personal de la casa como pidió. ¿Qué quieres decir? ¿Y ahora quién va a limpiar y cocinar? ¿Oh? ¡Esa es la parte interesante! ¡Ten! ¡Ahora serás mi empleada! ¡No voy a hacer nada de esto! Entonces tu Kitty está acabada. Así está mejor. ¡Vamos, Casey! Estoy bien cansada. ¡Y todavía tengo que lavar los trastes! ¡La sopa! ¡Ay, Jean! ¿Y ahora quién? ¡Hola! Dylan, hola, ¿qué haces aquí? Tengo una sorpresa para ti. ¡Kitty! Mía, vine a sacarte de aquí. ¡Ay! ¡Me alegro tanto de verte! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡No! ¡Ariel te va a arruinar la vida! ¡Ella no me da miedo! ¡Vámonos antes de que llegue, ¿sí? ¡Vamos! ¡Alto ahí! ¡Y tú, lárgate de aquí antes de que llame a la policía! Está bien, ya me voy. Pero te aseguro que un día de estos voy a salvar a Mía. ¡Y tú, ve a tu habitación! Tenemos que deshacernos de mi molesta hermanita. De hecho, tengo una idea. Y usted podría ganar más dinero con eso. Perfecto. Organiza todo. Así que fuiste tú quien me llamó. ¿Qué es lo que quieres? Si quieres que te regresemos a tu pequeña Mía, yo estoy en contra. No. Yo necesito a Mía. Y Kitty ya se volvió una molestia. Tengo que deshacerme de ella. Y tú me vas a ayudar. Oh, no. Kitty es mi novia. Ahora, ¿quién me va a cocinar y me dará masajes, ah? Me opongo. ¿Estás seguro? ¿Qué tal con esto? ¡Oh, wow! Si aceptas, todo este dinero será tuyo. Bien, acepto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ay, estoy bien cansada. Noticias de última hora. Acaban de arrestar a una delincuente extremadamente peligrosa. Están viendo su arresto en vivo. ¡Esto es un grave error! ¡Exijo un abogado de inmediato! Kitty ha estado secuestrando niños y los convertía en los sirvientes de su casa. Y aquí están los que ayudaron a atrapar a esta mujer, su hermana y su novio. ¡Mi hija casi fue su víctima de esa estafadora! Pero, afortunadamente, salvé a tiempo a mi Mía. Sí, Kitty ha secuestrado niños durante años y me ha obligado a participar bajo amenazas. ¡Qué horror! Yo y todos los habitantes de la ciudad les agradecemos por ayudar a atraparla. Esas son las noticias de hoy. Cuídense mucho. ¡Increíble! ¡Esto es mentira! ¡Odio a Ariel! ¡No permitiré que a Kitty la metan a la cárcel! Bien. Bien. ¿Dónde rayos está la caja fuerte? ¡Sí! ¡La encontré! ¡Soy tan lista! Ahora toda la ciudad cree que soy una heroína. ¡Señorita Ariel! ¿Qué pasó, Casey? ¿Me traes buenas noticias de que mis ventas aumentaron? No, tengo dos noticias y ambas son muy malas. ¿Qué? ¿Qué pasó?
¡Nos! ¡Bendigo a usted! ¡Le robaron! ¡Alguien tomó el dinero de la caja fuerte! ¿Qué? Y también Kitty fue liberada de la cárcel. ¿Cómo que liberada? ¡Oh! ¡Esto es obra de Mía! ¡Ella robó mi dinero! ¡Y pagó la fianza de Kitty! ¡Pequeña parásita! Muchísimas gracias, Mía. Si no fuera por ti, me habrían encerrado de por vida. No podía dejarte ahí. Te convertiste en una verdadera madre para mí. No importa si te llamo así. Por supuesto que no, mi hijita. Ahora todo estará bien. Claro, sin ningún Nate ni Ariel. ¡Ustedes babosas! ¿Están felices? ¡Contándose! ¡Delincuentes! Ariel, atrás. Mia contrató a un abogado que demostró mi inocencia, ¿ok? ¡Me alegra saberlo! ¿De dónde sacó Mia el dinero para el abogado, ¡Ella me lo robó a mí! ¿Y qué? ¡A Kitty la metieron a la cárcel por tu culpa! ¡Y ahora te van a meter a la cárcel a ti! ¡La cámara te grabó robando de la caja fuerte! ¡Pequeña ladrona! ¡No te atrevas a tocar a mi hija! ¡Tu hija! ¡Entonces ahora tú eres responsable por ella! ¡Madre! ¡Devuelve el dinero o esta mocosa irá a la cárcel! ¡Pero Kitty no tiene tanto dinero! ¡Entonces! ¡Vamos a la policía! ¡Alto! Conseguiré el dinero. Venderé todo lo que tengo. Venderé mi casa. ¿Qué? ¡No! Es la única opción que tenemos, Mía. ¡Mamá! Ya nos quedamos en la calle. ¡Mi pobre Mía! ¿Qué clase de madre soy si conmigo tienes que vivir en la calle? ¡Mejor te hubieras quedado con Ariel! ¡Mamá, no llores! No me importa dónde vivamos. Lo importante es que contigo finalmente pude sentir lo que es una familia. ¡Mi querida niña! ¡Hola! ¡Ya volvieron a estar juntas! ¿Pero por qué están tan tristes? Por culpa de Ariel tuvimos que vender la casa y ahora no tenemos dónde vivir. Pues vengan a vivir conmigo. No es una casa completa, pero es mejor que estar sentados en una banca. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Aquí está mi residencia. No pasa nada. Solo hay que limpiar, ponerle un techo y quedará bien. Claro. ¿Tienen hambre? Aquí tengo un poco de comida y está bastante fresca. Agarren. Oh, gracias, Dylan. Todo esto es culpa de Ariel. Tenemos que vengarnos. Mía, cálmate. Ariel va a recibir lo que merece. Solo espera. ¡Ah, Cindy, los encontré! ¿Es verdad que se quedaron en la calle por culpa de Ariel? Sí. ¡Es una persona horrible! ¡Ella mintió sobre Kitty! ¡También miren esto! ¡Mía, no lo hagas! ¡Oh, sí lo haré! ¡No dejaré que metas a mi casa a esos monstruos peludos! ¡Solo lo hago para sacarles el dinero a los tontos que compran a esas bestias! ¡No! ¡No me pueden sacar de aquí! ¡Esta es mi casa! ¡Ya no lo es! ¡Estás en bancarrota! ¡Lárgate, mendiga! ¡Eso es lo que se merece! Oye, ¿acaso no te da lástima? ¡Mírala! ¡Pobrecita! ¿A qué vinieron? ¡Vinieron a burlarse de mí! ¡Pues ya háganlo! ¡Burlarse de mí! Te invitamos a vivir con nosotras. ¿Qué? ¿Me están perdonando? Sí. Después de todo, eres mi madre biológica. Perdóname. ¿De verdad? ¡Oh! Perdóname también, Mía. ¿Y tú, Kitty? Te perdono, hermanita. Y Mía te promete que ya no va a molestarte más, ¿verdad, Mía? ¡Sí! ¡Nada de molestar ni pelear! ¡Demonios! Bueno, ya me entendiste. Por supuesto que sí. Vamos a casa.
¿Mía? ¿Cómo conseguiste esa lanza? La encontré en el basurero de Dylan. Pensé que si la entrevista no funcionaba, al menos podría pinchar las llantas del coche de Ariel. ¡Mía! ¿Qué? ¿Y bien? ¿Nos vamos? ¡Miren lo que gané el día de hoy! ¡Pizza! Ser rico es tan genial. Hey, hola. ¿Nate? ¿Por qué viniste? ¿Vas a arruinarnos más? No, yo quería disculparme. Si no hubiera ayudado a Ariel en ese entonces, todos estarían felices ahora. ¡Ya estamos felices! ¡Lárgate! Sí, pero con esto se sentirán mucho mejor. Este es el dinero que me dio Ariel. Yo ya me gasté una parte, pero aún queda suficiente para una casa pequeña. ¿Vas a regalar el dinero así nada más? Sí, puede que yo sea rico, pero nadie como Kitty puede cocinarme tan delicioso. ¡Nate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tendremos una casa nueva! Muchas felicidades y al menos vengan a visitarme de vez en cuando. ¿A dónde? ¿A la habitación de al lado? ¿Qué quieres decir? ¿Voy a vivir con ustedes? ¡Sí! ¡Por nuestra nueva casa! Muchas gracias por acogerme y además en una casa tan bonita. Gracias a ti. Nos ayudaste en un momento difícil. Perdón por cuando te quería sacar de la casa. Y también perdóname a mí por huir después del beso. Solo estaba asustada, no de ti, sino del hecho de que creo que te amo. Yo también te amo. Y ahora echa la harina. ¿Ajá? ¡Oh! ¡Esto es obra de Mía! ¡Ella robó! Me caí. Otra vez. ¡Acción! ¡Mía! ¡Otra vez! ¡Acción! ¡Oh! ¡Vámonos a casa! Pensaron que eso era todo, pero no. Aquí está su formato favorito de vlog y hoy vamos a... ¡Más conversaciones! Y alguien va a recibir un premio, que va a ser alguien al que vayan a encontrar al final y por eso lo va a conseguir, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro? Escriban en los comentarios qué piensan que es. Antes de que vean cuál es el premio, tendrán que adivinar los comentarios qué es. Y nosotros también daremos un par de preguntas sobre el video. ¿Qué les pareció en la actuación de Eva? ¿Qué les pareció el guión y qué les pareció la historia? En general, primero tenemos que decidir quién va a buscar a las personas. Vamos a... piedra, papel o tijera. Sí, piedra, papel o tijera. Sí, vamos a partirnos en un círculo primero grande. Primero la tijera. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Venga, Zack! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! Ya no contaré más. Solo me quedaré esperando y tal vez puedo ver algunos TikToks. Podría hacerlo por algunos minutos. Nuestra casa es grande y tienen ¿También que... ¿También puedes bailar? ¿Puedo bailar? Creo que ahora ya puedo ir a buscar a los demás. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué tal si te escondes detrás de ese closet pues y yo...? ¡Sale, vamos! Mía, ¿dónde
nos vamos Cindy, a esconder. Cindy, tenemos que decidir en los gabinetes. ¿Gabinetes? No, ese va a ser el primer lugar donde nos van a buscar. Creo que ¿qué sí. ¿Qué tal en el refrigerador? Pues no cabes en el refrigerador, sí, está todo lleno. En la silla te va a ver, ¿no? ¡Ah! ¡Métete a la lavadora! Lo hice en el video donde jugábamos a las escondidas. ¡Métete ahí! Ok, lo haré. ¿Detrás de las cortinas? Me va a ver luego, sí, luego. Sí, sí, sí. ¿Y si te escondes en el ataúd? ¡Sí! Ok. Ok, déjame ayudarte. Oh. Cierra la tapa. ¿Listo? ¿Estás cómoda? Sí. Bien, y yo me meto en la lavadora. Así. Ups. Con cuidado, está un poco difícil de entrar aquí. Cindy, deberías haberme ayudado a mí, no yo a ti. Chin. Bien, y esto es para que no me vean. Pero no se lo digan a Zack. Bien, espero que todos hayan encontrado un lugar para esconderse. Veamos, creo que debería empezar con la primera habitación, la suite. Bueno, es poco posible que alguien esté aquí. Bien. Tampoco debajo de las almohadas. ¿Y qué tal del otro lado? ¿Dónde pueden estar? Ay, no hay nadie aquí. Bien. Ay, ¿dónde pueden estar? Oh, no, las cortinas me estorban. ¿Toc, toc? ¡Ah! Ya encontré a la primera persona. ¿Te lo quito? Ay, uy, no, 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 no. Ariel, sal de ahí, ¿ok? ¿Por qué? Quería un premio. No es nada, les voy a pedir a las personas que compartan el premio contigo si ganan. Genial. Ya encontré a la primera persona y ella me va a ayudar a buscar, ¿no? ¿No? Bueno, entonces ve a descansar, ¿de acuerdo? Voy a buscar a más personas y ahora voy a ir al cuarto de los chicos. No hay nadie por aquí. ¿Dónde podría haber más gente? ¡Oh, ya encontré a Nate! Encontré a Nate, chicos. ¿Quién iba a meter aquí? Cierto, cierto. De aquí... ¡No, mira mi silla favorita! Nadie va a estar aquí, así que ahora iré al cuarto de las chicas. Vamos a revisarlo, ¿de acuerdo? ¡Acabemos con esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, chicos! Mientras me divierto buscando a las personas, pueden adivinar a quién encontraré a continuación y si adivinan, les daremos like a su comentario. Así que vamos a ver. ¡Oh! ¡Toc, toc! Está ocupado. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Quién está dentro? ¡Oh! ¡Nate, no, te encontré! Zack, me encontraste. También te encontré en el cuarto de los chicos. Lo verás en el video. Ve el video y lo verás. En te encontré aquí chicos, y allá. Si yo solo estaba aquí. Ya ves cómo es esto. Vamos, dime rápido. ¿Hay alguien más por aquí? ¡Rápido! No lo sé. De acuerdo. De acuerdo. ¿Sabes qué? Yo no te creo nada. ¡No! ¡Ay! Bien. Tal vez están escondidos por partes. No, no hay nada. Párate, por favor. Párate, ¿qué tienes? Tal vez alguien se metió debajo del colchón. No hay nadie allí. Rayos. Solo los piojos. Espera. Espera. ¿Caliente? ¿Sí? ¡Ah, lo descubrí! Entonces, sí, ¿quién está un allí? Un segundo. ¡Eva! Espera tantito. Solo ¿estás dame delgada? Una mano, soy delgada, puedo salir. ¿Y puedes salir? Soy delgada, sí. ¡Lo descubrí! ¡Ah, Eva! Eres la tercera persona que encontré. Bueno, al menos felicidades, no soy la al menos no eras la primera. Así que chicos, creo que aquí eran nada más ustedes dos. Así que voy a seguir y ustedes mientras pueden descansar. De todos modos, no ganaron el premio. De todos modos, ya le prometí a Ariel que la persona que ganara les compartiría el premio a todos ustedes si es posible. Buena suerte, ¿ok? No tuvimos suerte, pero no pasa nada. Será hasta la próxima. ¿Caliente dijiste? Sí, quizás caliente. Estaba a punto de quemarse. ¿Ah, sí, sí? Ya se quemaba. ¿Caliente? Ay.
Bien. Oh, el ganador se sentará aquí y va a ver la tele. Bien. Pero si alguien está escondido en el refrigerador, eso sería muy genial. ¡Toc, toc, toc! ¡Te encontré, manzana! No hay nadie aquí, pero al menos voy a comer. ¿Qué? ¡Ay, sal de ahí! ¡Ay, sal de ahí! ¡Oh, Mía! ¡Hola! ¡Hola, Mía! ¡Te encontré! No voy a salir tan Solo fácilmente. Solo déjame girar el tambor y ya. Ven, ven, trata de salir. De alguna manera te metiste ahí y ahora tienes que salir. ¡Ay, no puedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Con calma! ¡Despacio! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Listo! Encontramos a Mía. ¿Quieres una manzana? Claro. Aquí tienes mientras puedes mostrar tu tristeza a la cámara. Bien, solo nos queda uno más, por así decirlo. ¡Ay! ¡Oh! Creo que hay una sorpresa para mí aquí. Un regalo tal vez podría ser. ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola! ¡Oh, oh! ¿Ya es todo? ¿Ya son todos? ¿Fuiste la última en ser encontrada? ¡Te felicito! Y ahora, Ben, sí, la manzana está rica. Sí, está rica. Ahora reunamos a todos nuestros amigos y vayamos al salón a ver lo que van a regalarte, porque yo también estoy curioso de verlo. Yo también quiero saber nada. Muy bien, sugiero que me des la manzana y vayamos al salón. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es nuestra ganadora! Finalmente. ¡Cindy ganó! ¡Gané! ¿Dónde te escondiste? ¿Dónde te escondiste? Me escondí en la cocina rosa. En el ataúd. En el ataúd. ¿Sola? Sí. Sí, sí. Bueno, como ganaste, propongo una super batalla entre tú y Zack para descubrir quién es el verdadero ganador, ya que Zack no participó. Así que ambos se esconderán y quien sea encontrado al último ganará el super premio. ¿Quién va a buscar? Todos nosotros. ¡Oh, genial! ¡Genial idea! ¡Vamos Bien, a hacerlo! ¡Bien, vamos a intentarlo! ¿De acuerdo? ¿Entonces van a empezar a contar? ¡Sí, sí claro. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Muy bien, ha pasado suficiente tiempo para encontrar a este apuesto Zack. Así que... Y a Cindy. Y a Cindy. Estamos buscando a Hasta aquí a Cindy. Lo olvidé, lo siento. ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que deberíamos dividirnos en dos equipos y sí. Yo con Ariel. Vale, yo con Mía entonces. Y buscaremos. Vamos a hacerlo. Ya sé dónde están. Tengo una corazonada. Creo que se está escondiendo detrás de la cortina porque pues... Vamos a hacerlo. Quien nos encuentre primero gritará, la encontré o lo encontré. ¿Lo encontré? Sí, para que lo sigamos buscando. Bueno. Bien, vamos entonces. ¿A buscar? ¿En dónde? ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Woohoo! Yo al principio quería esconderme ahí, pero luego entré en pánico y me fui para allá, así que busquemos aquí y debajo de las tablas. No estoy segura. Pues yo... Espera, guarda. ¿En serio? Espera. ¡Oh, no puede ser! ¡Ya ven, les dije! Es que yo quería meterme ahí. ¿Quién será? Calma. Ah, encontramos a alguien y fuimos los primeros. ¡Lo encontramos! De hecho, fuimos los primeros en encontrarlo. ¡Sal de ahí! ¡Vámonos! Oh, ¿cómo hacemos eso? ¡Si supieran! ¡Agárralo! En serio, deberían haber visto cuánto tiempo me tomó meterme aquí. Mi claustrofobia se salió del chat. ¡Oh! ¡Sal de ahí! ¡Para soltarla! Tenía mucho miedo de que alguien se sentara en la cama y me aplastara la cara o algo así. Ya te ensuciaste atrás. ¡Apúrate y sal de ahí! ¡Maldición! ¡Eso no es justo! ¿Qué? ¡Se me ocurrió no es este genial escondite! ¿Y qué hiciste? ¡Estaba súper genial! Sí, descompuso la cama. No, ahorita la arreglo. Sí, rompió la cama. Bien. ¡Yo vi todo! Bueno, encontramos a Zack porque somos unos grandes detectives y ahora veamos si nuestros colegas encontraron a Cindy. Quería ganar el premio. Pues no pasa nada, yo también quería ganar. ¡Rayos! Yo también Pero Cindy ganó, estoy segura de eso. ¡Vamos! Muy Entonces, bien, me pregunto, ¿en dónde podría estar? Estamos en la tienda. ¿Vale? Bien. ¡Mía, ya lo encontré! ¿Qué? ¡Dinero!
¿Por qué me asustas así? Ah, gracias. ¡Oh, mira! Ya lo encontré de verdad. ¡Hola! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Ya te atrapamos! ¡La encontramos! ¡Encontramos a Cindy! Quería el premio. Pues no lo ganaste. Bueno, aquí tal vez Zack pueda compartir. Un premio de consuelo. ¡Dinero! ¡El dinero siempre es bueno! El dinero es mejor, yo también lo mismo. ¡Sí! ¡La encontramos! ¡La encontramos! Nosotros también lo encontramos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Con palitos? No, mejor piedra, papel o tijera, ¿ok? ¿Y qué tal si partimos el premio a la mitad? Claro, ni siquiera sabemos. ¿Qué pasa si no se puede partir? ¿Si no se puede dividir? ¡Vamos, vamos! ¿Y si se puede? ¿Y si no se puede? Bueno, si no se puede dividir, juguemos piedra, papel o tijeras. De acuerdo. Creo que mi escondite fue el más cool. ¿Dónde te escondiste tú? Me escondí detrás de una cortina en la tienda. Entiendo. Yo me escondí entre las tablas de madera y la cama de la suite. Debajo de la cama. Quería hacer eso. Eres un piso de madera. Pero no tuve tiempo. Eres un piso de madera. Es divertido. Vamos. La primera son tijeras. Bien. Primero sí. La tijera. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Ah! Pero tiene que ser tres veces. ¡No, no! ¡Ya perdiste! Está bien, bien. Vamos a ver... ¡Oh, ya puedo ver lo que es! ¡Déjame verlo! ¡Guau! ¡Espera, Nate! ¡Es su versión miniatura! ¿Es alguien musculoso? ¡No, miren! ¡Es una caca dorada! ¡Es una caca dorada! ¡Préstamela! ¡Préstame esa! Ahora voy a tener dos de estas. ¿Pueden creerlo, chicos? Oye, no se las voy a prestar. ¡Préstamela! ¡Oye! Chicos, ¿ya vieron nuestro video de las escondidas? Yo me escondí en el closet. Y yo me escondí en la lavadora. Y además, Dylan encontró el popó de Castor. Si quieren ver ese increíble video, hagan clic en el enlace y mírenlo. El enlace está aquí. ¿Aquí? 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 ¡No, aquí! ¡Mamita! ¡Estoy aquí! ¡Aguanta! ¿Qué le pasó? ¿Por qué está inconsciente? ¡Mira lo que le has hecho a mamá con tus tonterías! Mamá... perdón... ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! Ya completé el reto. ¡Guau! ¡Lo hiciste muy bien! Y ahora sigo yo. Eva, ¿quieres verdad o reto? Pues reto. En ese caso, besa a Dylan por 5 minutos. ¡Oh, Eva, espera! No es culpa mía, es un reto, ¿sí? Hola a todos. Escuché que iban a tener una fiesta. Hola, Cindy. ¿Y tú qué haces aquí, eh? Esta fiesta es para gente con dinero. Yo solo quería pasar un rato con ustedes. Está bien, chicas. Dejen que se quede. ¡Uy! ¡Gracias! Bueno, si quieren, yo soy la siguiente en el juego. Bueno, ¿verdad o reto? Reto. ¡Vete a tu casa! Ay, ¿pero por qué no me quieren aquí con ustedes? ¿Y por qué crees? Eres pobre y no tienes dinero para poder estar en esta fiesta, tonta. ¡Lárgate ya de aquí! Pero chicas, por favor, yo quiero estar con ustedes. Nadie quiere ser mi amigo porque no tengo dinero. Dylan, lista para besarte. ¡Oh! ¡Uy, uy! Aquí tienes, hijita mía, que tengas muy buen provecho. Bueno, gracias, mamá. Al menos esto es mejor que cartón. ¡Estoy harta! ¡Estoy harta! ¡Odio a todo el mundo! Cindy, ¿por qué pareces enojada? ¿Tienes hambre, hijita? ¡No! ¡No tengo dinero! ¿Y eso qué tiene? ¡No te enojes! ¡Siéntate a comer! ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué no es comida normal? Querida, eso fue para lo único que me alcanzó, ¿sabes? ¿Cuándo vamos a dejar de comer esta porquería? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo pobres? ¡Deja de gritarle a mamá! ¡Hace todo lo que puede por nosotros! ¡Esto es un chiste! ¡Nuestra madre nos está tomando el pelo! ¿Por qué mejor no dejas que ella se lo coma? Pero, ¿por qué será que me hace esto? Mamá, ya conoces a Cindy. ¿Y tú qué quieres? ¡Deja de portarte así con mamá! ¡Me da igual! ¡No tenemos dinero y por su culpa no tengo amigos! ¿Y no será porque eres una tonta? ¡Ay, vete al cuerno! ¡Oh! ¡El cofre de joyas de la abuela!
¿Sabes que no puedes tomar nada de ahí? Queremos vender esas joyas y comprar una casa, y así recordaremos a la abuela. Está bien, no lo haré, aunque ya nadie se acuerda de la abuela. ¡Eres horrible y malagradecida! Tan solo quiero que tengamos dinero. ¡Wow! Esto tendríamos que venderlo enseguida, aunque sigue siendo un recuerdo de mi abuela. ¡Tú eres pobre y estúpida! Nosotras jamás seremos amigas tuyas, porque aquí nadie te quiere. ¡No, no, 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 no! ¡No quiero seguir así! ¡Perdón, abuela! No ha llegado. ¿Hola? ¿Dónde estás? Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¿Dónde? No te entiendo. Estoy a tu lado. Voltea. Aquí solo hay una friki con sombrero y lentes oscuros. ¡Pues esa soy yo! Uy, lo siento. No me había dado cuenta. Muéstrame lo que trajiste. Claro, ya voy. Esto no. Esto tampoco. ¿No puedes ser más lenta? ¿Crees que tengo todo el tiempo del mundo? ¡Ah! Aquí. Son estas. ¿Por cuánto se podrían vender? Bueno, no te podría ofrecer mucho dinero. Dame lo más que se pueda. De verdad necesito venderlas. Bueno, esto es lo que te puedo dar. ¡Increíble! ¿Todo para mí? ¡Ah! Que te vaya bien. Si encuentras más joyas, yo te las compro. ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Ahora tengo dinero! ¡Wahoo! Cindy, ¿por qué es que estás tan contenta? Nate, ¿quieres un café? Bueno, así de repente. O ir a la tienda o al cine. Yo te invito. Puedo comprarte todo lo que quieras. Genial, pero no necesitas pagar. ¿Por qué no vamos a tomar algo? ¡Wahoo! Estoy tan cansada. Y aún tengo que limpiar el piso. Ojalá que pueda ganar más dinero con esto. Oh, chicas, buenas tardes. ¿Podrían hacerse a un lado? Es que estoy limpiando el piso. ¡Ew! ¿Acaso eres de limpieza? Sí, este es mi primer día aquí. Vine a trabajar aquí para ahorrar dinero. ¿Por qué dejan entrar a esta escuela a semejantes mendigos? Bueno, será mejor que termine mi trabajo. Hasta luego. Oye, ¿tu ropa tiene hoyos? ¡Oh, pero qué horror! ¿Sabes? Creo que así le queda mejor. ¿Pero qué es lo que les pasa? ¡Ya déjenme en paz! ¡Ah! ¡Oh, más vale que se vayan de aquí! ¡Rápido! ¡O si no voy a darles en la cabeza con esta escoba! ¡Uy, uy! ¡Pero qué miedo! ¿Por qué no te sientas en ella y vuelas? Igual que una bruja fea. Tina, tu escuela tiene alumnos realmente terribles. ¡No importa! ¡Ellas van en el salón de Cindy! Bueno, espero que mi hija no sea amiga de ellas. Mamá, déjame ayudarte con esto para que mientras puedas limpiar en otro lado. ¡Rayos! ¡Se me está acabando el pintalabios! ¿Y por qué no intentas pintarte con los dedos? ¡Ay, pero qué graciosa! Chicas, vine a verlas. ¿Y tú qué haces aquí? Que yo sepa, no pedimos limpieza. De hecho, les vine a traer estos regalos. ¿Regalos? Sí, todo es para ustedes. ¡Oh, oh, wow! Casey, mira todas las cosas que hay aquí adentro. ¡Y pintalabios! ¡Aldo! ¿Dónde conseguiste todo esto? Lo compré. ¡Ja! ¡Mientes! ¡Tú eres pobre! ¡No pudiste haber comprado todo esto! Es que mi papá me ha enviado dinero. Él es rico, solo que vive en el extranjero. ¡Sí, claro! ¡Seguro que estos regalos son puras baratijas! Eva, ¿ya viste esto? ¡Este labial es de una marca de lujo! ¡Yo jamás había tenido uno tan caro en la vida! En ese caso, será mejor que yo me quede con este. ¡Te lo agradezco! ¡Pues yo tengo labios más lindos que los tuyos, así que dámelo! ¡Ay, no! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Vaya, qué color tan bonito! ¡Quiero ver! ¡Oh! ¡Se ve bastante bien! Chicas, ¿entonces podemos ser amigas?
creo que sí seremos las mejores amigas. Ajá. Dime, ¿tienes más dinero? Ajá. Oh. De hecho, siempre hemos sido amigas, pero tú nunca te has dado cuenta. ¡Hey! ¡Devuélvemelo! ¿A poco no tienes más dinero que eso? Claro que sí. Bueno, ve por él. Nosotras vamos a guardarte esto, porque eso hacen las mejores amigas, ¿cierto? Ok, está bien. Enseguida vuelvo. Pero qué ingenua es. Bueno, hija, hay que poner el dinero en esta alcancía, ¿de acuerdo? Lástima que no podamos sacar nada de aquí. Cielo, tenemos que ahorrar para conseguirnos un buen departamento. Pues sí, pasaremos hambre un rato, pero viviremos bien después. Oye, mamá, necesito más dinero. Oh, ¿una alcancía? ¡No la toques! ¡Es para nuestro futuro! Mamá, pero yo lo necesito ahora. Pues ni modo. ¿No entiendes para qué estamos ahorrando? Necesito una computadora. Si no la compro, no voy a poder seguir estudiando. Ay, no. Bueno, déjame pensar qué podemos hacer al respecto, ¿sí? ¡No hay nada que hacer! ¡Yo necesito este dinero para mí! ¡Cindy, no! ¡Esto no es normal! ¡Tú cállate! ¡Yo necesito ese dinero! ¡Mamá! ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué te quedas callada? Bueno, es que Cindy se va a graduar pronto y va a conseguir empleo y nos va a comprar una casa. Muy bien, ahora estamos de compras con nuestra mejor amiga. ¡Hurra! Cindy, eres la mejor. Chicas, me alegro de ser su amiga. Las tres hacemos un grupo tan genial. Sí. Cindy, ¿vas a comprarnos vestidos? ¿Quieren? ¡Por supuesto! Y tú eres tan buena dando sorpresas. No hay nadie, además de ti, que lo haga mejor. ¿En serio? Pues entonces elijan lo que quieran. No sé ni para qué le pregunté. Esa idiota va a creerse todo lo que le digamos. Chicas, ¿y por qué no escogen algo para mí? Yo también quiero verme guapa. ¿En serio? Pero no hace falta. Tú ya tienes muchísimo estilo. Sí. Es que tu ropa es muy contemporánea, no como la nuestra. Yo pensaba que parecía vagabunda y que necesitaba un cambio. ¡No, que ni se te ocurra! Nosotras vamos a cambiar de estilo para vernos igual que tú. ¡Así es! Bueno, hay que probarnos esto. ¡Genial! Realmente son mis amigas y además piensan que soy cool. Mamá, ¿tenemos que estar afuera con este frío? Así es, tenemos que conseguir dinero. ¿Y por qué Cindy no está con nosotras? Ella solo piensa en sí misma. Tú ya sabes que ella está a punto de acabar la escuela. Claro que sí, las acciones no van a bajar. Ganaremos miles de dólares, si no es que millones. ¡Ah! Creo que ahí tenemos un cliente. A trabajar. Uy, creo que se les cayó esto. ¡Ay! Muchas gracias, señor. Se ve que usted es una muy buena persona. Cualquier otro lo habría ignorado, pero usted no. Déjenos limpiar sus zapatos para agradecerle. Pues si quieren, adelante. ¿Seguras que lo están haciendo bien? Pero claro, nosotras somos profesionales. Bueno, está listo. ¡Pero qué demonios! ¡Me han estropeado los zapatos! ¡Ay, eso no es posible! ¡Lo siento mucho! ¡Fue sin querer! ¡Ay, estos zapatos son de piel! ¿Con qué demonios los limpiaron? Tal vez podamos arreglarlos, ¿eh? ¡No! ¡Gracias! Vaya, no ganamos ni una sola moneda por esto. ¡Oh, Tina, mira! ¡Es un teléfono! Llamemos a Cindy para ver qué hace. ¡Hola, hermana! ¿Dónde estás? Estoy en clase haciendo una tarea. No puedo hablar ahora. Llegó el profesor. Pero qué buen cóctel. Todo normal. Cindy está estudiando. A ver, por favor, préstame ese teléfono. Nunca antes había visto uno de estos. ¡Uy! ¡Ay! Me parece que se rompió.
Disculpe, ¿no he dejado mi teléfono por aquí? ¿Qué le ha pasado? Perdón, se me cayó accidentalmente. ¡Ay, me han estropeado los zapatos y el teléfono también! ¡Largo de aquí o si no llamaré a los guardias de seguridad! ¿Aún nos queda suficiente dinero? Por supuesto. Supongo que el papá de Cindy es una mina de oro. Oh, Casey, sí. Gracias por invitarme a tu casa. Tienes un baño increíble que echa burbujas. ¡Ay, se llama jacuzzi! ¡Ah, pues es genial! ¡Cindy! ¿Quién demonios dijo que podías ponerte mi bata? Oh, perdón. Es que la vi y me gustó mucho. Vayamos al salón de belleza. Chicas, ¿para qué gastar dinero en esos salones? Yo sé hacer todo. No, olvídalo. No hace falta. Tú no sabes hacer nada. Y no hay nada mejor que un salón con profesionales. Ok, dame el dinero. Y voy a agendar una cita. ¡Alto ahí! No te lleves el dinero. Te lo guardaremos. Cambié de opinión. ¿Por qué no lo haces tú? De acuerdo. Voy a traer las cosas. Tenemos que impedir que ella se lleve el dinero. ¡Listo, chicas! Les voy a hacer un tratamiento de pies. ¡En una cubeta! ¡Súper! Lo he visto en un tutorial y creo que sé cómo hacerlo. ¿Eso es tierra? ¡Gusanos! ¡Gusanos! ¿Y qué fue lo que hiciste? ¡Rayos! ¡Perdón! ¡No era mi intención! ¡Ay! No hay tiempo para descansar. Tengo que trabajar. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡No sean tímidos! ¡Porque yo tengo los dulces más sabrosos para ustedes! ¡Eva, mira esto! ¡Pero sí es la tipa de limpieza! ¡Y ahora es payaso! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Les gustaría comprarme dulces deliciosos? ¿Como estos? ¡Ey! ¿Pero por qué haces eso? ¡No deberías abrirlos! ¡Uy, yuy! ¿El payaso se enojó? ¡Mejor ponte a llorar! ¿Mi mamá en disfraz de payaso? Si me reconoce, me va a avergonzar. Tengo una idea. Ok. ¡Eres un payaso aterrador! chicas, vámonos ya. Espera un segundo, estamos humillando al payaso. ¡Únete a nosotras! ¿Cindy? ¿Acaso eres tú? ¿Qué? ¿Cómo es que sabes mi nombre? ¡Cállate, payaso tonto! Bueno, mejor nos vamos de una vez. Vámonos a un café. Uf, estuvo cerca. ¿Pero por qué sigo haciendo esto? ¡Ya no lo soporto más! ¡Cada día es otra humillación! Bueno, quiero algo de comer. Cindy, ¿por qué eres tan lenta, Necesitamos tu dinero. Uf, chicas, estas compras están muy pesadas. Cindy, ¿estás bien? Chicas, gracias por preocuparse por mí. Tonta, lo que nos preocupan son los iPhones de la caja. Por suerte están bien, pero ten más cuidado. Buen día. ¿Les gustaría pedir algo de nuestra carta? Yo aún no lo sé. Yo sí estoy lista. Quisiera esto, 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 esto y esto. Y yo quiero esto, 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 esto y esto. Cindy, ¿tú qué vas a pedir? Bueno, nada realmente. Yo quiero un té. ¿Por qué? ¿No tienes hambre? No, yo estoy a dieta, de hecho. Ah, bueno, súper. Pues yo quiero un postre y un cóctel. Yo quiero pedir lo mismo. Muy bien, enseguida.
En lo que esperan su comida, les dejo el dinero y ya vuelvo. Menos mal que se ha ido y nos ha dejado todo el dinero. ¡Llama a los chicos! Y finalmente, los pantalones de mi Cindy ya no tendrán más agujeros. Mamá, necesito dinero inmediatamente. Ay, Cindy, ¿otra vez? Toma tus pantalones. Acabo de coserlos. ¡Eso no me importa! ¡Lo que quiero es dinero! Pero es que ya no tengo más dinero. ¿Por qué siempre es la misma historia contigo? ¡Eres mi mamá y ese es tu deber! Ah, es que es para tu escuela, ¿cierto? Sí, para estudiar. No lo entiendo. ¿Dónde están todas las joyas de la abuela? ¿Qué? ¿Sus joyas? No sé. Yo quería venderlas para que tu hija pudieras tener más dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Estoy harta de esta vida de pobreza! ¡Y estoy harta de ti! ¡Por Dios, qué pesadilla! ¿Dónde podrán estar las joyas? ¡Mamá, qué te pasa! ¡Alguien robó! ¡Tina! ¡Nos han robado! ¡Mamá, seguro fue Cindy! ¡Necesitaba el dinero! ¡Así que decidió robarlo! Mi Cindy nunca haría algo como eso. Aunque creo que se está juntando con mala compañía. ¡No! ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué siempre le crees todo a ella? ¡Mamá, ¿no te das cuenta? ¡Cállate! Seguramente alguien entró en nuestra casa y se ha llevado cada joya de la abuela. ¡Sí, hombre! ¡Todos quieren robar esta mansión! ¡Oh! ¡Si me entero de que fue Cindy, la voy yo! Deberíamos hacer que Cindy nos compre otro coche. ¡Nos lo merecemos! ¡Es verdad! Buen día, ¿usted es Casey? Sí, así es, soy yo. Su maquinaria ha llegado. ¡Descárguenlo ya! Abrígate. Casey, ¿qué pediste? Muy pronto lo verás. ¡Guau! ¡Todos son aparatos de belleza! Bueno, tenía que aprovechar que tenemos una nueva amiga. Serían $3,700. Un segundo. Pronto vendrá una tarada que pagará por todo esto. Entonces esperaré fuera. ¡Hurra! Estamos exprimiendo a Cindy y la idiota no se da cuenta. ¡Chicas! Oh, vaya. Llegó nuestra cartera. Quiero decir, nuestra querida amiga. Denos más dinero. Es para pagar nuestras compras. Que, por supuesto, las pedimos. Especialmente para ti, amiga. No tengo dinero. ¿Cómo que no? Les di lo último que tenía. Esto es lo único que me queda. No te hagas. Danos dinero o ya no seremos amigas, ¿escuchaste? ¿Y qué hago? ¿De dónde lo consigo? No nos importa. Podrías robar a los ricos, por ejemplo. Todo sea en nombre de nuestra amistad. Oh, wow. ¿Robar? No lo sé. Aunque... es una buena idea. Voy a ir a robar. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí. Haría cualquier cosa por ustedes. Eva, ¿tú crees que realmente fue a robarle a alguien? Entonces, ¿están listas para pagar? Supongo que no. ¿Pero acaso están mal de la cabeza? ¡Chicos! ¡Regresen las cosas! Ok. Esta es la casa de un millonario. Seguro que aquí hay dinero. ¡Oh, sí! ¡Rayos! ¡Viene alguien! ¡Ay! ¡Cómo me encanta cuando el dinero se me acumula! Estuvo cerca. ¡Oh!
ahora puedo darles más regalos a mis amigas. Y mi mamá, aunque no, ella no. ¡Excelente! ¡Tengo dinero! Sí, ya te lo he dicho. Tendrás $1,000,000 esta noche. ¡Que no me descubra! ¡Que no me descubra! ¡No te muevas! ¡Ya valió! ¡Estoy frita! ¿Quién eres tú y qué estás haciendo en mi casa? Buenas tardes. Yo, soy, la nueva cocinera. Ah, claro, claro. Pedí un ayudante de cocina en la agencia, claro. Uf, menos mal. Ve a la cocina y te diré qué hacer. No lo creo. Cambié de opinión. Qué extraña cocinera. Sean bienvenidas a mi fiesta, amiga. Oh, vaya, esto es precioso. Cindy, parece que sí conseguiste dinero. Sí, renté este salón y lo mandé a decorar. Lo hice para ustedes. Creo que sigues apestando a basurero. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡No sabía que también vendrían! Pues sí, Cindy nos invitó y no podíamos decir que no. ¡Nate, ya sácame a bailar! ¡Yuhu! ¡Chicos, son geniales! ¿Por qué no bailamos ahora? Lo importante es que mis amigas se diviertan. ¡Esto es un asalto! Más bien un arresto. ¡Todos al suelo! ¡Rápido! ¡Las manos atrás de la cabeza! ¿Qué está pasando? ¡Hay un ladrón en la fiesta! ¡Oh! Ahí estás. Pero si yo no he robado nada. Hay una prueba en video y responderás a todo lo que has hecho. ¡Santo cielo! Cielos, qué estúpida es. Ni siquiera pudo hacerlo sin que la atraparan. ¿Por qué nos involucramos con ella? Tenemos que ayudar a Cindy. No. Deja que ella lo arregle sola. Nate, ¿por qué no vamos a bailar, sí? Cindy, confiésalo todo. ¿Por qué le robaste el dinero al señor Zack? No lo hice a propósito. Todo fue una gran equivocación. Entonces devuelve el dinero para que te puedas ir. Ya no lo tengo. Hijita, ¿pero qué fue lo que pasó? Tu hija es un criminal. Le robó el dinero a un millonario. ¡Ay, qué vergüenza! Y se enfrenta a 5 años tras las rejas. Todo es culpa mía. Yo fui quien le pidió que robara, así que no le hagan nada. Yo quería ese dinero para mis medicinas. Para mi corazón. ¡Ya basta! Entonces la que irá a la cárcel eres tú. Mamá, ¿qué estás haciendo? Mamá. Está bien, enciérrame a mí, pero no a mi hija, ¿de acuerdo? Vamos a la celda. Te espero en el tribunal. ¡No, mamá! ¡No hagas esto! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Eres un desastre andante! ¿Pero qué he hecho? Mamá, mamá, lo siento, mamá. No pasa nada, querida hija. Esto no fue tu culpa. De hecho, fue toda mía. Mamá, no puedo hacerlo sin ti. Chicas, ustedes ya son grandes, así que no me necesitan más, ¿bien? ¡No, mamá! ¡No! Mamá, Tina, perdónenme. Soy una hija y una hermana terrible. Déjenme arreglarlo. ¡Ya basta! ¡Ya has hecho suficiente, ladrona! Voy a devolver el dinero. Buscaré un trabajo. Mis chicas, cuídense mucho. ¡Dejen de lloriquear! ¡Se acabó el tiempo! ¡Salgan de aquí ahora! ¡No! ¡No! ¡No quiero dejar a mi mamá! ¿No ves lo que has hecho? ¡Robaste dinero! ¡Mamá está en la cárcel! ¡Tú no eres mi hermana! Lo siento, en serio. ¡Haz lo que quieras! ¡Pero tienes que ayudar a mi mamá! ¿Dónde está? ¿Dónde está el disfraz de payaso? ¿Para qué quieres el disfraz de mamá? ¿Quieres burlarte? No, voy a trabajar. Voy a vender caramelos como mamá. ¡Oh, ya no te creo! Perdón, lo siento mucho, por favor. Aquí está. Haré lo que sea por mamá. La voy a sacar de ahí. Pero... ¡ten mucho cuidado! ¡Acérquense! ¡Compren los mejores caramelos del mundo! ¡Oh! ¡Pero mira quién es el payaso ahora! ¡Vete al diablo! ¡Bye!
¡Vaya nuestra ex amiga! ¡Qué increíble! ¿Y qué? ¿No pudiste robar el dinero, verdad? ¡Qué cobarde! Sí, ya habíamos comenzado a hacer las maletas, pensando que nos llevarías a Italia o algo así. Oh, ahora mi mamá está en la cárcel. Les creí todo. Les di mi dinero. Y además se burlan de mí. ¿Por qué? ¿Y por qué nos creíste? Eres una ingenua. Ahora lo sé. No hay nadie más importante que mamá. Oye, ¿acaso tú? ¿De verdad pensaste que podríamos ser tus amigas? Tienes que verte al espejo. Tú eres pobre. Y las personas pobres no merecen amigos. ¡Ay, lloroncita! ¡Mueres más que una! ¡Ridícula! ¡Dejen de molestarla! ¡Ahora! ¡Ya bájenle! ¿Y este quién se cree? ¿Defensor de los derechos humanos? Nate, muchas gracias. ¿Y por qué traes un traje de payaso? Necesito dinero. Metí a mi mamá en apuros y tengo que rescatarla. Yo te ayudo. Te daré mi dinero. No tengo mucho porque es el ahorro de mi universidad, pero te lo voy a dar. Ned, ¿por qué me estás ayudando? Yo solamente quiero que tú seas feliz. Ned, tú sí que eres mi amigo de verdad. Bueno, sí, amigo. ¿Y dónde está mamá? ¿Dónde está Cindy? ¡Mamá! ¡Cindy! ¡Oh! Por fin estoy en casa. Te prometí que iba a salvar a mamá. Uy, creo que me siento bastante mal. ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Déjeme ir por la medicina. Rayos, aún no la hemos comprado. ¡Bien hecho! Pues ayuda a mamá. ¿Puedes al menos traerle agua? Sí, ya voy. Me duele el corazón. Seguramente por los nervios. Mamá, ¿no me guardas rencor? No, mijita, al final hiciste las cosas bien. Mami, tengo que ir a arreglar otra cosa. Enseguida vuelvo. ¡Ah! Así que después de todo, ¿vas a admitir que robaste las joyas de la abuela? ¿Cómo? ¿O sea que era verdad? ¿Así que nadie se metió en nuestra casa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Eso no! ¡Mamá, espera! ¡Llamaré a una ambulancia! Voy a trabajar y le daré el dinero a mi mamá. Hola. Oh, wow. ¿Qué haces aquí? Yo te vine a dar esto. Wow. ¿Qué día especial es hoy? ¿Por qué necesito estas flores tan bonitas? Yo tan solo pensé que te podían animar. Nate, eres tan amable y comprensivo. Siempre quise tener un amigo como tú. Lo siento, pero yo no soy tu amigo. ¿Qué? ¿Quieres engañarme como lo hicieron Casey y Eva? ¡Es suficiente! ¡Vete! ¡Tengo que limpiar! ¡Ay! No soy tu amigo porque tengo que confesarte algo. ¿Qué hay que confesar? Yo te quiero, Cindy. ¡Tú me gustas! Espera. ¿Cómo es que de repente me quieres? Es que por mucho tiempo no pude decírtelo, pero cuando me abrazaste no pude ocultarlo más. Vaya, pero qué día. Ok. Déjame ayudarte a limpiar el suelo y luego tenemos una cita. Espera, ¿te vas a ensuciar tu ropa? Pues puedo quitármela. ¡Alto, no! ¡No hace falta! No importa que se te ensucie. Hola, Tina, ¿qué pasa? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cindy, ¿a dónde vas? ¡Mamita! ¡Estoy aquí! ¡Aguanta! ¿Qué le pasó? ¿Por qué está inconsciente? ¡Mira lo que has hecho con tus tonterías! ¡Mamá! ¡Perdón! Si le llega a pasar algo malo a mamá, ¡nunca te lo voy a perdonar! ¿Me oíste? Cindy, Tina, yo las quiero mucho. ¡Mamita! Mamá, lo siento por todo. Conseguiré dinero y te vas a curar. Ya tengo trabajo. Yo me siento bien. ¿Y tú, Cindy? Por favor, nunca vuelvas a hacer ese tipo de cosas por dinero, ¿de acuerdo? Está bien, no te defraudaré. Haré todo para que tú estés bien. Mamá.
sí. No me puedo acordar qué sigue después de la frase, nos invitó, pero... Ok, vamos. Pues sí. Por favor, podemos cortar esa parte por completo porque es un desastre. ¿Y tú qué? ¿Qué gritos son esos? Ahora nuestra DJ Cindy nos va a tocar con su super set, con sus discos hechos de caramelos y salchichas. ¡Chicos, recojan las cosas! ¡Vamos, métete! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¿Otra vez estás robando? ¡Ay, cállate! ¡Te van a escuchar los guardias! ¡Alto ahí, ladrona! ¡Te dije que hablaras bajito! ¡Mamá! ¡Quítale las manos de encima a mi mamá! ¡Estás bajo arresto! ¡No, suelte a mi mamá! ¿Qué está pasando? ¿Brigny? ¿Emma? ¿Quién es ella? ¡Mi amiga de la secundaria! ¡Suelte a mi mamá! Está bajo arresto y su hija irá a una casa hogar. ¡No! ¡No dejaré que se lleve a mi hija a un orfanato! Yo me ocuparé de ella. ¡Mamá! ¡No! ¡María! ¡Consigue el dinero para sacarme de aquí! ¡Consíguelo! ¿Verdad, chicos? Que no soy culpable. Ustedes vieron todo. Escríbanlo en los comentarios. ¡Ah! ¡Mamá! Bueno, pues esta es nuestra casa. No quiero estar aquí. Quiero a mi mamá. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Emma. Tu mamá y yo éramos las mejores amigas en la escuela. Sí, siéntate, por favor. Quiero a mi mami. No puede ser, pobrecita. Mira todo lo que esta chica ha tenido que soportar. No puedo imaginarme perder a mi mamá a su edad. Tenemos que distraerla. Tienes razón. María, ¿quieres comer? ¿Comer? Buen provecho. ¡Guau! Todo un pedazo de pastel. ¿Ustedes lo robaron? No. ¡Lo compramos! ¡No manches! ¡Comida! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! No puede ser. ¿En serio tú viste cómo lo devoró todo? Sí. ¿En qué condiciones debió haber vivido? Se ve que Brigny no la cuidaba. ¿Entiendes lo que esto significa? ¡No se la devolveremos a Brigny! ¡Estúpidas esposas! ¿Cómo las puedo abrir? ¡No se abren, rayos! Buenas tardes. ¿Qué tienen de buenas? Veamos, señorita Brigny. ¿Atrapada en flagrante mientras robaba ropa de una tienda? ¡Ay! Yo no robé nada. Simplemente estaba caro, así que lo puse en mi bolso. ¿La ropa sin pagarla? ¿De qué está hablando? ¿Pagado? ¿No pagado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes? Me recuerdas a alguien. ¿Tú, de casualidad, no fuiste a la escuela técnica de esta ciudad? Bueno, digamos que estudié y qué. Así que eres la misma Brigny. Soy Anthony. Mira, mira. ¿Entonces eres Anthony el nerd? ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¿Recuerdas cómo todo el tiempo tú me defendías de los bullies? ¡Claro que lo recuerdo! ¡Casi te meten la cabeza en un inodoro! Pero solo yo podía humillar a los nerds, así que los castigué. Pues ahora soy policía, todo gracias a ti. ¡Qué increíble! Pero espera, porque sigues esposada. Listo, eres libre. ¿Y qué pasará con el arresto? Bueno, haremos como que no pasó nada, así tal y como tú misma lo dijiste. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Esta es tu nueva habitación. ¡Hola, papis!
Y ella es Tina, es nuestra hija. Y Tina saluda, ella es María. ¡Mucho gusto! ¡Sí, mucho gusto! ¡Me lastimas! ¡Ups! Yo duermo en la cama de abajo, pero si quieres podemos cambiar. No te preocupes, estoy bien como sea. ¡Qué horror! Cariño, ¿pero qué pasó? ¡Mira lo que lleva puesto! ¡Esto para la basura! ¡Puedo compartirle de mi ropa! ¡Qué padre! Bueno, al menos ahora sí parece una niña. ¿Te gusta tu ropa nueva? Pues creo que sí, está limpia. Alguien vino. Espero que no sea el Div. Oh, ¿qué tal que sea mi mamá? Voy a ver. ¿Quién golpea así la puerta? Espero que no sea Britney. ¡Hello! ¡Ay, ¡Boy, no! ¡No! ¿Qué pasa? ¿No les alegra verme? Nos alegra, por supuesto. Y sí, y, ¿cómo llegaste aquí, me refiero? ¿Yo debería estar tras las rejas? Sí, pero me dejaron salir. ¿No más así? Ajá. Vine a recoger a mi hija. ¿Dónde está? ¡María! ¡Mami, mami, mami! ¡Mami! Sabía que no me dejaría. ¿Quién eres tú? Mamá, soy tu hija. ¡María! ¿María? ¿De qué la vistieron? ¡Ese no es su estilo! ¿Y cuál es su estilo? ¡Ah! ¿Esos trapos que tiramos a la basura? ¿Qué hicieron? No discutan frente a la niña. Mejor hablemos en la cocina, ¿ok? Está bien. Solo que esta conversación será muy corta. María, ve a la habitación por ahora. Nosotros te llamaremos. Está bien, pero no se tarden. ¿Qué tengo en mi horario? ¡Hora de tocar el violín! ¡Yuhu! ¡Mamá ha vuelto! ¿Entonces te vas a mudar? Bueno, de hecho no tengo a dónde ir. ¿Puedo? Bueno. La cosa está así. Mi mamá se la pasó huyendo, así que nos mudamos de ciudad en ciudad. Vivimos donde caiga, a veces bajo un puente, a veces en las paradas de autobús. ¡Qué feo! Ya estoy acostumbrada. ¿Qué es eso? ¿Un violín? ¡Ah, sí! A ver, toca algo. ¡Ay, no, no! ¡Para, para! Bueno, todavía estoy aprendiendo. A ver, dámelo. Te mostraré música de verdad. ¡Con cuidado! No te preocupes, no le pasará nada. ¡Aprende! ¡Eres muy chistosa! A ver, pues, ¿qué? ¿De qué querían hablar? ¡Veremos! ¡Ay! ¡Mis muffins! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Casi se queman! ¡Huele delicioso! ¡Son para los niños! ¡Ya díganme qué quieren! ¡No tengo mucho tiempo! ¡No te devolveremos a María! ¡Qué bromistas son! ¡María se quedará con nosotros! ¡No manchen! Ya me di cuenta de que son muy divertidos, pero ya denme a mi hija. No lo estás entendiendo bien, Britney. No estamos bromeando. ¿Cómo que no están bromeando? ¡Ya devuélvanme a mi hija! ¡No! ¡La tienes en pésimas condiciones! Está súper hambrienta y su ropa está toda sucia. No entiendo cómo puedes tener a un niño en esas condiciones. No son nadie para juzgarme. Estará mejor con nosotros. ¡Ah, sí! ¡Ahorita van a ver! ¿Qué son esos ruidos? ¡Hay que ir a ver a las niñas! ¡Sí, vamos! ¿Puedo intentarlo? ¿Tú? Pues bueno. ¡Esto es genial! ¡Golpea más fuerte!
¡Tina! ¡María! ¿Qué están haciendo? María me está enseñando a tocar la batería. ¿Y el violín dónde está? ¡Yeah! ¡Esa es mi hija! Solo que no le estás haciendo bien. Agarra esto. Mira cómo se hace. ¡Wow! ¡Genial, mamá! ¡Sí! ¡No saben nada de música! ¡Casi me explota la cabeza con tanto escándalo! ¡Vamos, María! ¡No tenemos nada más que hacer aquí! ¡Pero, Ma! ¡Me gusta aquí! ¿No podemos quedarnos? ¿Qué te puede gustar de aquí? ¡Ten, cámbiate! Oh, ¡aquí por lo menos hay comida! ¡Ya vámonos, corre! ¡Alto ahí! ¡María se queda aquí! ¡Oh! ¡Ella es mi hija! ¡Ella estará mejor con nosotros! ¡No! ¡Ella se va conmigo! ¿Ah, sí? Si te la llevas, llamaré a la policía y te quitarán la custodia. ¡No te atreves! ¿Eh? ¡Ah, que sí! ¿Ah, sí? Entonces yo también me quedo aquí. ¡No puedes! ¡Tú ni siquiera tienes dónde dormir! ¿Cómo que no? ¿Lo ven? ¡Esta puede ser mi cama! ¡Pero es el sofá de la sala! ¡No soy exigente! ¡Genial! ¡Mamá y yo nos quedamos aquí! ¡Sí! ¡Qué chistoso video! ¡María, no grites, porfa! Es que tienes que verte esto. ¡Estoy haciendo la tarea! ¡No me distraigas, por favor! ¡Mírate! ¡Qué cosa! ¡Ajá, sí! ¡Muy divertido! ¡Ay, bueno! ¡Qué aburrida! ¡Soy una estudiante de 10! ¿Qué? ¿Así que eres una boba? ¡No! ¡Simplemente sí me importa mi futuro! ¡Solo los perdedores estudian muy bien! ¡Piensa lo que quieras! ¡Pues tú te lo pierdes! ¡Iré a ver cómo está mi mamá! ¿Qué onda, ma? ¿Cuál es el plan? Nada, aquí comiendo papas fritas. ¡Oh, genial! ¡Dame! ¡Ay! ¡Son mis papas! Ok. Por cierto, mira lo que tengo. Mira. ¡Guau! ¿Es para mí? ¡Por supuesto que no! ¡Los robé para mí! Pero, ma, yo también necesito audífonos. ¡Ush! Ok. ¡Toma! ¡Pero tienen cable! ¿Y cuáles querías? Pues unos como los tuyos. Oh, a ver, póntelos. ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Y luego? ¡Mamá! ¿Qué? Al menos ya son inalámbricos como los míos. No, pues muchas gracias. Mejor me voy a comer. ¡Ándale, ándale! Quiero comer algo rico. Emma estaba haciendo muffins. ¿Y dónde los habrá puesto? ¡La! ¡Ah! ¡María, eres tú! ¡Me asustaste! Quería un muffin. Justo vine a hornear más. ¡Emma! ¿También estás aquí? ¿Y por qué la cara de payaso? Es harina. ¡La llorona! ¡Britney! Bueno, ya. ¿Qué hay de comer? Voy a hornear muffins. ¿Y los que ya habías hecho? Tú dime, Britney. ¿Dónde están los muffins que hice? ¿Mm? ¿Y yo cómo voy a saber? No tengo idea. Yo no vi nada. ¿Sí? ¡Mamá! ¿Por qué me culpan a mí? Ten, mira. Mejor vete a comprar dulces. ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias, mamá!
vez ustedes pidieron pizza? Sí, sí, claro que sí. Oh, ¿y la propina? ¿La propina? Ya vete. ¿Ni un poquito? ¡Por favor! Me encanta la pizza. ¡Órale! ¿Qué estás comiendo? Pizza, pero no te voy a dar. Yo no como eso. ¿Qué? ¿No comes pizza? Nunca he probado esa basura. Si no la has probado, nunca sabrás si te gusta. Prueba. No, gracias. Anda, come un poco. Ándale. ¡Qué delicia! ¿Por qué no la había comido antes? Ajá, y decías que era basura. Niños, la cena está lista. ¡Niñas, les estoy hablando! ¿Qué están comiendo? Mamá, es pizza. ¡Ya veo! ¡Britney! ¿Qué? ¿Hay un incendio o qué? ¡Tú le diste el dinero para esta porquería! Oh, tu comida no sabe mejor que la pizza. ¿Para qué preparé la cena, entonces? ¿Para ti? ¡No sabes cómo educar a un hijo! ¡Eres una mala madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué triste! ¡Mira cómo lloro! ¿Lista? ¡Lista! Hija, ¿te gustaría ir a un concierto de rock con tu querida mamá? Mamá, vamos a la escuela. ¿Tú? ¿A la escuela? Pues sí, tengo que hacer acto de presencia por lo menos una vez al mes. ¡Estoy lista! ¡Vamos! ¿En serio vas a ir? Bueno, de Tina se entiende, ¿pero tú? O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene de malo? Te convirtieron en una princesita. Ya me acostumbré. ¡No! Rompe la ropa o ponte pedazos de papel de baño por lo menos. María, te espero en la entrada. ¡Aquí hasta el papel es color rosa! ¡Órale! ¡Este sí es la onda! ¡Mira, mamá, sí! ¿Qué te pasa? No te dejaré ir a la escuela vestida así. Bueno, por lo menos. ¡Ay, contenta! ¿Ya me puedo ir? Sí. Solo no olvides llevar agua. ¿Quién está listo para que le revise la tarea? Como siempre, la cerebrito. ¡Yo estoy lista, yo! Está bien, Tina. Pasa. Aquí está. Ajá. Ajá, sí, todo correcto. Tina, tienes 10. Gracias. ¡Qué perdedora! María, ¿por qué me dices perdedora si contesté todo bien? Porque eres una nerd y todos los nerds son perdedores. María es muy chida. ¡Sí! A ver, ¿la niña nueva también quieres responder? La verdad, hoy es mi primer día y no sabía que había tarea. Pero como veo que eres muy inteligente, pasa al pizarrón y resuelve el problema. Ajá, por supuesto que no. ¿Qué es esto? ¿Mamá me dejó un acordeón? ¿Sabe qué? Ya lo pensé bien. Sí pasó, pero con mi refresco. Como quieras. A ver, listo. ¿Me sorprendiste de verdad? ¡Todo es correcto! Muy bien, siéntate. ¡Dijiste que los nerds eran perdedores! Ajá, pero es que mi mamá me dio un acordeón. ¡Qué chido! Oye, tu mamá sí que es la onda. Yo salí igualita a ella. Oye,
¡Con cuidado! ¿Qué están haciendo? Fíjate por dónde caminas. Exactamente. ¡Me golpeaste a propósito! ¿Y si fuera así, qué? ¿Qué vas a hacer? Mira lloriquearle a tu mami, consentida. ¡Ustedes! ¿Ya empezó a tartamudear de nuevo? ¿Qué hacen? ¡La están fastidiando! María, ¿qué haces? ¿Por qué molestan a Tina? ¿Eh? ¡Tú misma dijiste que era una perdedora! Sí, ella es como una hermana para mí y solo yo puedo llamarla así. Pero ustedes no tienen permiso. ¿Entendieron? ¡Sí! Ahora salgan de aquí o les partiré la cara. ¡Britney! ¡Solo no intentes robarte nada! ¡Ajá! Tienes que ayudarme a elegir un vestido para mi aniversario. ¡Ajá! ¡Britney! ¿Qué? ¿Por qué me asustas? ¡Ten! ¡Mídetelo! No está mal. Ya vuelvo. ¿Cómo me queda? ¡No! ¡Está horrible! ¿Horrible? ¡Sí! ¡El color está feo! ¡No te queda bien! ¿En serio? No, bueno. ¿Y ahora? ¡Se ve increíble, madama! ¡Emma, quítate ese trapo! ¿Trapo? ¡Pero ellos dijeron que me veo increíble! ¡Te están troleando! ¡Ve a cambiarte! ¡Corre, corre, ve! ¿Sabes? Creo que cambié de opinión. Ya no quiero comprar aquí. ¿Qué haces, Britney? ¡Ay, Emma! ¿Ya te cambiaste? Pero estaban horribles los vestidos, ¿no? ¡Dámelos! ¡A mí se me ven mejor! ¿Y todavía te los robas? Por costumbre. ¡Pues ya no! ¡Vámonos de aquí! ¡Estúpida escuela! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Por qué? ¡Por defenderme de los bullies! ¡Gracias! ¡Esto es para ti! Oh, gracias. No era necesario. Y también porque me consideras como tu hermana. ¡Gracias! Hey, solo lo dije así porque sí. No planeo ser tu amiga. ¿Entendiste? Sí, no importa cuánto finjas. Sé que eres buena persona. ¡No soy buena! Sí, sí. ¿Cómo digas? ¡Fastidiosa! ¡Ash, Tina! ¿Qué estás haciendo? Me cepillo los dientes y me preparo para dormir. Por cierto, mamá también te compró un cepillo de dientes. No perderé el tiempo cepillándome los dientes. Entonces yo tampoco. ¿Cómo están, chicas? ¿Ya se bañaron? ¿Se cepillaron los dientes? Lavarse los dientes es para bobos. Sí. ¿Qué? ¡Martín! Sí, querida. ¡Las chicas no quieren cepillarse los dientes! ¿Tampoco Tina? ¡Sí! Yo creo que María es una mala influencia para nuestra hija. ¡Sí! ¡Deben cepillarse los dientes! ¡O si no, tendrán caries! ¡Ay, se escucha súper bobo! ¡Obvio es puro choro! ¡Oh! ¿Hay fila para el baño? Bueno, regreso más tarde. ¡Britney, espera! Las niñas no se quieren cepillar los dientes. ¿Y qué? De todos modos, se ensuciarán de nuevo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¡Ash, no se enojen! Puedo resolver ese problema. ¿Tú? Sí, solo denme dinero primero. ¿A dónde nos trajiste? Al dentista. ¿Y para qué? Ella no se cepilló los dientes y ahora le duelen. ¿Y el dentista lo arreglará? ¿Sí?
lado. ¡Ay, no! ¡No quiero venir al dentista! ¡Vamos a lavarnos los dientes! ¡Vamos! Hey, ¿qué tal estuve? ¡Excelente! ¡Se la creyeron y ahora siempre se lavarán los dientes! ¿Y dónde está? Usted sabe. ¡Ah! Aquí está. Esto es para mí. Oh, encantado de hacer negocios. ¡Espero que no me atrapen! ¡Espero que no me atrapen! ¡Debo esconder el dinero en alguna parte! ¡Esconder el dinero! ¡Debo de esconder el dinero! ¡Oh! ¡Esto queda bien! ¡Adiós, cereal! A ver... A ver... De todos modos, no comen cereal. No lo encontrarán. A ver, a ver... ¡Lista! ¡Listo! De verdad te lo digo, María está malcriando a nuestra hija. Entonces tendremos que reeducarla. ¿Y cómo? ¡Está fuera de control! No podemos abandonar a esta pobre niña y dársela a una mala madre. ¿Cuál será el futuro de María y Britney? Probablemente tengas razón, aunque el plan de Britney en el dentista fue un éxito. Una buena acción no compensa su terrible comportamiento. ¿De qué están hablando? No fue nada. ¿Ah, sí? Sí, y de hecho no tenemos por qué darte explicaciones. Bueno. ¡Britney, espera! Nosotros queríamos preguntarte algo. ¡Échenle! Pronto será el cumpleaños de Tina y queremos ir a comprarle un regalo mañana. ¿Y yo qué tengo que ver? No voy a comprar nada, no tengo dinero. No es eso. Queríamos pedirle que le eches un ojo a las niñas. Espero que puedas controlarlas por un par de horas. ¡Obvio, sí puedo! Uy, siento que esto no va a terminar nada bien. ¡Mamá! 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 ¡Buenos días! Sí, qué bueno. ¡Ella nunca se despierta temprano! ¿Y para qué la despiertas? Quiero comer. ¡Ah! ¡Vamos a cocinar nosotras mismas! ¿Cocinar? ¿Sabes cocinar? Bueno, casi. Pues vamos. Entonces, ¿qué vamos a comer? Pues... ¿dónde estaba? ¡Oh! Espera, pero tú no comes eso. ¡Ahora sí! ¡Órale! Eso sí está chido. Sírvenos. ¡Wow! ¿Dinero? ¿De dónde? Papá y mamá suelen guardar su dinero en su habitación. ¡Wow! ¡Somos ricas! Si lo encontramos nosotras, significa que es nuestro. ¿Y qué vamos a hacer con tanto dinero? ¡Gastárnoslo! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Genial! ¡Esto es justo lo que soñé toda mi vida! ¿Crees que sí nos alcance? ¡Por supuesto! ¡Nos alcanza para comprar la tienda! ¡Genial! Pero el último iPhone no es un regalo muy caro para Tina. Tina es una excelente estudiante. Ella se lo merece. ¡Tenemos tanta suerte! ¿Tina? ¿María? ¿Qué hacen aquí? Nosotras, ¡yo te dije que Britney no debía haberse quedado! De hecho, fui yo quien te lo dijo. ¿Por qué se exaltan? ¿Todo está bien? ¿Está bien? ¡Britney las debía haber vigilado! ¡Rápido a casa! ¡Esa Britney me las va a pagar! ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¿Por qué no hay nadie? ¿Dinero en la cocina? ¡Ay, no! ¡Pero yo lo guardé bien!
¿Dónde está el cereal? ¡Ay! ¡No está el dinero! ¿Dónde pude poner mi dinero? ¡Claro! ¡Las niñas! ¡Me las pagarán! ¿Qué hicieron? ¿De dónde sacaron ese dinero? ¡Fueron ustedes! ¡Ustedes agarraron mi dinero! ¿Era tu dinero? Pero tú dijiste que no tenías ni un centavo. ¡Eso no es asunto suyo! ¡Le devolveremos todo íntegro! ¡Rápido! ¡Dámelo! ¡Córrele, córrele! ¡Britney! ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo robaste? ¿Y si fuera así? ¡No es asunto suyo! ¿Sabes qué? Voy a llamar a seguridad. Te demandaré por negligencia parental y vamos a adoptar a María. ¡No te atreverías! ¡Quiero estar con mi mamá! ¡Pero María! ¡Britney es una mala madre! ¡Pero ella es genial! ¡Ella me enseñó cómo enfrentar cualquier desafío! ¿Sabes, María? Probablemente tengan razón. Estarás mejor sin mí. Pero mamá, yo te amo como eres. No tienes que ser perfecta para todos. Lo importante es ser tú misma y... ¡no quiero perderte! ¡Mamá! ¡Mira! ¿Cómo las puedes separar? ¡No lo haré! ¡Ya sé! ¡Quédense a vivir con nosotros! ¡Tenemos suficiente espacio para todos! Britney está bajo arresto por asaltar un banco. Espere, ¿pero de qué habla? ¿Cuál banco entonces? ¿Te robaste todo ese dinero? Sí, pero lo devolveré todo, lo juro. Por favor, denme la oportunidad de mejorar para mi hija. Ya es tarde. ¡Mamá, no te lleves a mi mami! ¡Te amo! ¡Te amo, niña! ¡Mamá! ¡Se llevaron a mi mami otra vez! ¡Tranquila, tranquila! ¡Lo sacaremos! ¡No te preocupes!